¡Uy! Amigo Margarito, good morning. Good morning por la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo lo tratan las babies? Aquí andan las babies, quieren echarse un taquito. ¿Verdad que sí? Quieren echarse su... Estas sí se pasan de huevos porque tienen hartos ahí en la charola. Ahorita vamos a mostrarles los huevos que tienen ahí en las cajas, ¿verdad? Sí, ahí tienen. Pero ahora el amigo Margarito dijo, les voy a dar de comer, le digo, sí, para que pongan más huevos porque ya me voy y quiero llevarme un buen puño. Sí, quiero llevármelos a probarlos. Ándale, sí, es cierto, miren. Entonces es como ahorita el amigo Margarito le está dando de comer a las gallinas. Vaciáselo por arriba, amigo Margarito, para que... Llénale, como sea, está capacitado para aguantar el peso ahí. Ah, bueno, sí. Échale por arriba. Miren amigos, el amigo Margarito anda haciéndole de comer. Ándale, párate, como sea, no está tal tito, ándale. Estas dan huevos a lo bárbaro. Ahí tenemos al tío Marcos, miren. Saludos, tío Marcos. Saludos para todos. ¿Cómo se siente andando acá entre las chiquibabies? Pájaro, Margarito. No. Las gallinas. ¿Más? Llénalo. Llénaselo. Échale todo. Échale todo. Que aguanten para toda la semana. Ya no se mueve. Les llevamos a traer una cerveza a las gallinas también. Que recojan los. Ahorita vamos a mostrarles ahí donde van a. Puro pelo, ¿cómo le llaman eso? ¿Puro buchiqué? ¿Buchipelado? Pelado. Esto sí se les mete. Margarito, haga el pecado completo. A ver, oye. Mire. A ver si hay. A ver, aquí. Ya traemos un puñito. ¿Sí hay? Sí. A ver. Oh, de veras, miren. Pues hay que echarlos ahí a la canasta. Hay que echarlos aquí. Recién salidos, será. No, apenas para traerle una coca aquí para que se la aviente unos en ayunas ahorita. Oiga, magante. Ajá. Se ve que ahorita que estuvo monado puso un huevo, usted mire. Y grande, ¿eh? Para que vean que. ¿Verdad? Y hasta se me andan saliendo los huevos. Sí, mira, por ahí tenemos otro, Kaira. Ahí me senté y de volada en corto. ¿No? En corto. Miren. No más. Chulada. ¿Quiere mandar un saludo, amigo Margarito? Saludos para todos los que vean este video y para allá para Estación Topomba. Mira. Contigo. Ahora sí anda bien en hueva, ahora. Imagínese un charolón de huevo así con una tortona ahí. Tienen su agüita también ahí las gallinas y nada más con el calor se las estamos cambiando pues continuamente porque está muy caliente. Estos días ha estado muy. Le vamos a tirar poquito maicito también porque por ahí sí. Ahí les va, hija de la panza. Órale. Ahí está, miren. Aquí tenemos a pásale, Daniela, para que agarres un pollo. Para Danielita, métete. Pásale, hija. ¿Cuál pollo te gusta? Para que te lo lleves. A ver. A ver, agarra el que te vas a llevar. ¿Cuál te gustaría? A ver. ¿Te sientes bonito andar entre las chickens? Mira, estas sí les encanta. Hola y saludos. A ver, vete, están los pollos. Agárrales el buchipelao. Agarra una, Daniela. ¿Sí? ¿Tienes nervios? ¿Sí? Hijo del alma, yo también. Dile, hola, ahí a la cámara. Hola, saludos a todos. Dile. Vente para acá, Daniela, para tomarte una foto aquí con las gallinas. A ver, agarra una. ¿Cuál te gusta? Agarra la cabeza. La cabecita. Aquí también. Ah, aquí todavía están los. Es como los huevos de Pascua. Los sí, no, así se le llama. El tiempo de la coneja. Mira. Sumían mancitas, mira. Esta parece un tecolote. Mira. ¿Ves? Qué bonitas están. ¿Te gustan las gallinas? ¿Tienes gallinas en tu casa o no? ¿No?
Mira. Tuvimos muchas gallinas. Ya son poquitas, ya son como unas 20, yo creo, ¿no? ¿Con cuántas serán? Son más. ¿Son más? Es que ahorita le dice, ya no quiero muchas porque ya ahorita ya no puede salir para acá. Muy seguido. De aquí llegamos a tener a casi 50. Mira, Daniela. Pero ahorita sí ya. Oh, ya se metió para acá, ya no puede salir, ¿sí? Ahí tenemos al tío Marcos, a nuestra amiga Juanita. Y al amigo Yone. Nuestra amiga Rosana. Es Roxana, ¿verdad? Ay, disculpen, lo que pasa es que ya que pues uno no sabe bien los pronunciarlos. Nuestra amiga Angélica también, ¿verdad? Ya no se quiso meter porque es que la van a echar piojo las gallinas, ¿verdad? ¿Cuánta la negra? ¿Quién quería la negra? La negra Tomasa. Dijo la canción se quedó con las ganas, ¿eh?, de que fuera tuyo. Ahí estamos, está grandota esta gallina, mira. Este para acá de la panza. Está grandísima. Sí, no le gustó. Chulada, mira. Chulada de maíz pinto. Ahí les va. Ahí viene el otro. Mira, ya se le está poniendo agua bien clean. El amigo Margarito anda atendiendo las gallinas porque den unos huevos bien saludables, ¿verdad? La otra vez llevamos hartos huevos, ¿verdad? Oh, sí, hombre, qué bárbaro. Además, y están bien buenos. El tío Marcos dijo que rápido se le acabaron, ¿verdad, tío Marcos? Sí, no, ya se me acabaron, ¿sí? No, hay que llevar más. Sí, hay que llevar más huevos, ¿cómo no? Mira nomás. Esta la puede dejar ahí como sea. Ahorita le vamos a... Al rato le echamos más. Sí. Eso sí. La amiga Daniela se quedó bien seriecita ya. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas a poner al pollito? ¿Cómo quieres que se llame? ¿No sabes? Tienes que ponerle un nombre como un ejemplo, como un nombre de pájaro. Puede ser un nombre de pájaro. Lo que pasa es que Leo ya a veces no quiere pronunciar unos nombres porque, ¿verdad? ¿Está bonito, da? Ora, ora, ora. Ora. Ay, hijo de la tristeza. Lo vas a dejar medio sospechoso, ¿da? Lo voy a sacar ya. Lo vamos a sacar por su mamá porque ya está, era. Aquí anda afuera la gallina. Sí, allá anda su mamá. Pero como estaba más chiquito, ¿sabes por dónde entró? Lo pican. A ver, Alvarito, ¿a quién le vas a mandar un saludo? Pancho Riata. Órale. ¿Y usted, don Leo? También para el Pancho Riata, dice aquí el Alvarito, y ahora sí ya lo conquiere. Saludos para toda la gente de Oaxaca. ¿Quién más quiere saludar? Valeria, aquí le vas a mandar saludos. Todos mis paisanos que están aquí, que miran este video y que le den un like. Dale. ¿Tú a quién, Valeria? Oh. ¿A quién más? Al Enjo. Bueno, pues aquí les vamos a mostrar que ya se están despidiendo. Se les llegó el día, la hora. Es bonito cuando vienen, pero es difícil cuando ya se van. Los horarios para caminar son como después de las 4. Sí. No, sí, a ver qué día se nos hace ir otra vez por allá. Yo no. Señorita Eli, ¿no que se iba a quedar? Voy a ir a ver mis perros. Oh, sí, verdad, si no te van a extrañar. Buen viaje. Gracias. Órale, pues.
De nada. Sí, de nada, don Marcos. Ajá, ahora pues, don Marcos, que le vaya bien. No, hombre, no, si me recuerdo, ya no estaba gustando esto, que era de verdad. A mí igual es que no. El acero de miles ahí está, aquí en este país, bueno, creo que en todo el mundo nada así, pero sí. No, hombre, sí, no. Todo tiene que andar uno volándole. Pero estamos bien contentos, no nos quisiéramos ir. Yo me lo pasé muy bien en las chaves. Tenemos que ver. Sí, ya lo saben, ¿verdad? Que me pasé muy bien en las chaves. Y ya, ajá. Y ya lo saben. Venirnos escapada, ¿cómo no? Y vamos a hacer otro. Ya mañana fue hasta luego. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias. Ya se diviertan. Gracias. Que tengan un buen día. Ya, pregúntenle al... Muchas gracias, Alejandra. Oh, sí, por todo. Y don Johnny, gracias también a ustedes, sí, que vinieron. Sí. Ahí estamos más cerquita. Adiós, Alejandra. Muchas gracias por recibirnos. Adiós. Bye, Daniela. Cuando llegamos, llora. Que tenga muy buen viaje. ¡Déjelos! ¡Vete a despedirte! Sí. Vete a despedirte, porque no, ya no va a haber, ya no va a haber fiesta, ¿eh? Buen viaje. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Y hay salud para todos los paisanos que vayan a ver este video. No se va porque los cuernos se van porque tienen que irse, ¿verdad? Cada quien, pues ya aquí. Lo dije, por ahí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y salud para nuestro amigo Pancho Riatas. Ahí nomás para que vayan y digan, ¿ah? Y saludos a nuestro amigo Hugo Rascón, nuestra amiga La Mendoza, nuestra amiga Oli Ochoa y a nuestra amiga Jimena y a nuestro amigo David Campos hasta el estado de Texas y a toda nuestra gente que mira nuestros videos. Un saludo para todos ahí. Acá tenemos al amigo Kilos, mira. Él es el que nos regalaron las cherries allá, fue el cabecilla que habló y la verdad que nos sentimos contentos. Ya todos llevamos unos poquitos de cherries. Porque entramos, ¿verdad?, con un permiso. Entramos con permiso. Quiero, sí. En la despedida quiero mandarle saludos a la prima Cintia allá en Santa Clarita y a la comadre María y ahí a todos saluditos a la amiga Oli, a la amiga Mendoza, a Marisela Reséndiz, a Jimena y ahí a todos los que apoyan el canal del Vagante de Michoacán. A saludos al Chicle Bombas, ¿verdad? Chicle Bombas. A Peso y a Doña Blanca y a la señora Berta de ahí de Long Beach, sus nietos de Doña Blanca. Saludos para todos. Mándale saludos al Peso Pluma. Oh, pues son los nietos de Doña Blanca. Mándale. Sí, quién sabe cuál de todos, pero uno de esos es. De Doña Blanca. Peso Pluma. Órale, pues ahí estamos, viejones. Bueno, pues se despide aquí, nos despedimos por medio de este video y vamos a ir a comer nosotros, porque el tío Marcos dijo que ya lleva varios llenos, ¿ya? De chévere. Entonces ahí vamos a seguir. Déjelos. ¿Ya? 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 Ya vine al rato, más que me mandó hacer Valeria. Allá de cierre, pero dijo que era mañana de fuera de eso. Órale, pasa, pues, gente, que se despide. Seguida, pues. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el permiso que nos dio. Muy bien. Vamos, a lo mejor te quedó ahí adentro con Perlita. Ven, al rato te lo dan. Ya cerraron su huevito de rata. Para entrar, el audio superior y que así es una cadena. Pero ahí estamos.